En bastante bien, vengo trayendo un pequeño tutorial de cómo hacer una cama troll en Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias por todo el apoyo que estuvieron brindando al canal. La verdad que se agradece bastante, chicos, de que hayan apoyado bastante a los anteriores tutoriales de cómo domesticar un creeper y todo eso. Les había comentado de que si querían que trajera lo que yo siendo tutoriales al canal, y básicamente lo apoyaron muchísimo. Así que para nada, chicos, traemos tutoriales al canal. Y bueno, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un tutorial de cómo hacer una cama troll. La verdad que está bastante épico. Y antes de todo, antes de comenzar, simplemente les quería comentar de que si quieren lo que yo siendo más tutoriales, les pido de que dejen su like y compartan el video con sus amigos. Y básicamente trataré de traer más tutoriales troll, que son los que más les gustan, básicamente porque les comenté que si qué tipo de tutoriales querían, y básicamente la mayoría quiso que trajera tutoriales troll. Así que para chicos, no se olviden de que el canal va a seguir con lo mismo, o sea, van a seguir los mods, van a seguir las texturas, van a seguir los servers épicos y van a seguir los tutoriales, que la verdad creo que les va a encantar, chicos, porque voy a traer tutoriales bastante épicos. Antes de todo, les quiero comentar que estoy adaptando, se puede decir que pequeños mecanismos a lo que viene siendo el juego, básicamente porque ya saben que no tenemos los pistones y repetidores y todo eso. Y básicamente lo que estoy agarrando son mecanismos básicos que existen en Minecraft de PC. Así que, para chicos, espero que les guste. Este es un mecanismo bastante viejito en Minecraft de PC y lo vamos a implementar, chicos. Y bueno, para este pequeño tutorial, chicos, vamos a ocupar los diferentes tipos de ítem. Vamos a ocupar lo que viene siendo una placa de presión, vamos a ocupar una cama, vamos a ocupar lo que viene siendo una losa de cualquier tipo, chicos. La pueden de piedra o de madera. En este caso yo escogí esta losa, ustedes pueden escoger a su gusto. Y vas a ocupar un bloque, chicos. Yo les recomiendo un bloque sólido o un bloque de madera, un bloque que pues sea pues resistente. Y vamos a ocupar lo que viene siendo dinamita, chicos. Y bueno, chicos, yo les recomiendo que escojan un bloque que no sea tan, se puede decir que llame mucho la atención, básicamente porque si ponen lo que viene siendo un bloque, no sé, obsidiana, obviamente va a llamar mucho la atención. Yo les recomiendo que utilicen un bloque pues normalito, básicamente para si alguien quiere accionar la trampa, pues no diga, ah, es que tiene obsidiana, ¿por qué la habrá hecho de obsidiana? Yo les recomiendo que lo hagan de un bloque que no sea tan, pues se puede decir que se delate. Así que bueno, chicos, para iniciar este tutorial simplemente lo que tenemos que hacer es poner una cama, chicos, y rodearla. Básicamente la tenemos que rodear de lo que viene siendo losa, chicos. Simplemente tenemos que hacer esto. Y como les digo, es bastante sencillo, es muy fácil, es simplemente un pequeño glitch que les voy a enseñar en estos momentos. Y bueno, ya que la hayan rodeado, chicos, la vamos a rodear con el bloque que, como les digo, yo les recomiendo que sea madera. Y lo pueden hacer exactamente igual que como yo lo estoy haciendo, como pueden ver. O sea, es bastante sencillo, vamos a rodearla de madera, como pueden ver. Y bueno, la verdad me encantó este pequeño tutorial, que la verdad está bastante épico. Vamos a quitar este bloque por acá que se me escapó. Y pues vamos a hacer de 12 de altura, chicos, así. Y bueno, chicos, vamos a hacer lo que viene siendo este pequeño, se puede decir que camita, que la verdad está bastante genial, chicos. ¿Por qué 12 de altura? Porque ahorita les voy a explicar más o menos el glitch que va a pasar. Ya saben que hay un glitch en Minecraft Pocket Edition que simplemente, y también en PC, porque básicamente es un pequeño tutorial viejito de PC. Y bueno, chicos, es un pequeño glitch que funciona en Minecraft Pocket Edition, que básicamente cuando estás en un lugar muy abierto aparece arriba, y básicamente vamos a poner los explosivos arriba. Ahorita les voy a explicar cómo es que se va a hacer este pequeño tutorial, mientras vamos a rellenar todas las paredes. Y como les digo, está bastante genial, chicos, está bastante épico para trolear y todo eso. Yo les recomiendo que inviten a sus amigos a su servidor, como ya saben, si se conectan en mi red Wi-Fi, pues funciona como un tipo de servidor local. Así que bueno, chicos, ya que estén así, lo que viene siendo elaborado, lo que vamos a hacer es irnos en la parte de arriba y poner en la parte donde va lo que viene siendo el respaldo. Justamente, como pueden ver, ahí está lo que viene siendo el respaldo de la cama, o básicamente donde está la almohada. Pues ahí vamos a poner lo que viene siendo la placa, chicos. Ahí ponemos la placa, como pueden ver, está justamente abajo, arriba del respaldo. Y ahí lo que vamos a hacer, chicos, es rodearla de TNT para que a la hora de accionarse se prendan todas las TNT. Ustedes pueden poner más, o sea, es a su gusto. Y básicamente yo les recomiendo que lo hagan así, chicos, y ya que lo hagan así, pues tapen la TNT, básicamente para que no se mire. Yo les recomiendo que tapen la TNT, porque si no la tapan, básicamente van a sospechar, obviamente. Y bueno, así la tapamos, chicos, rápidamente. Ya que la habíamos tapado, pues simplemente lo que tenemos que hacer, yo regularmente cuando hago esta trampa, le pongo 2 de altura, básicamente para que no sospeche nadie. Así que pues nada, vamos a hacerlo rápidamente. Y bueno, yo les recomiendo que no tapen la TNT, básicamente para que no corte el circuito ni nada de eso, y que no haya pues problema. Dicen que la TNT a la hora de accionar se mueve, y pues les recomiendo que lo dejen así, chicos. Y bueno, ya que queda así, lo que tienen que hacer es esperar a que se haga de noche. Yo en este caso voy a hacer un pequeño corte y volvemos ya que esté de noche, chicos. Y bueno, chicos, volvemos por acá, ya está de noche, y lo que vamos a hacer es dormirnos, chicos. Como pueden ver, nos vamos a dormir y nos vamos a levantar, o vamos a esperar a que se haga de día. Básicamente, si se hace de día, básicamente vamos a aparecer justamente aquí. Y si estamos en supervivencia, como pueden ver, me voy a cambiar a supervivencia, nos vamos a estar sofocando, chicos. Y la mayoría que hace, que brinca, y pues van a brincar, van a accionar lo que dice la TNT, como pueden ver, y va a explotar todo, chicos. Como pueden ver, explota todo y se muere, chicos. Y como pueden ver, es bastante rápido, o sea, una muerte bastante agonizante. Y básicamente, como les digo, si no se muere por la asfixiada, que no quiera pues saltar,
se va a morir con la explosión, chicos, porque es como un instinto que siempre nosotros tenemos de que estamos asfixiados y nos movemos, básicamente. Y como les digo, está bastante épico, chicos. La verdad me encantó lo que hizo este mecanismo. Simplemente les pido eso, chicos, de que apoyen el video con su like. Y voy a traer más mecanismos así, trolls y todo eso. Y básicamente me encantaría que me comentaran qué tipo de mecanismo les gustaría, chicos. Hay lo que he dicho, diferentes tipos de mecanismos, troll o algún tipo de mecanismo, no sé, un cofre secreto, puertas con contraseña, cositas así. Y bueno, chicos, díganme qué tipo de mecanismo quieran y pues yo les voy a traer un mecanismo, pues básicamente a su gusto. Así que bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo que se van brindando a los interés mecanismos. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, la verdad, una casa troll, que la verdad es una casa troll, básicamente. Y pues nada, chicos, espero que les guste, ustedes la pueden amueblar y todo eso. Básicamente yo les recomiendo que no sea sospechoso. Y bueno, espero que les haya gustado, chicos, una casa troll bastante épica. Así que bueno, chicos, ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, que ya saben que es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Así que bueno, chicos, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Ya sabes, al suscribirte vas a formar parte de esta increíble comunidad Android, chicos, vas a formar parte de esta increíble familia y te vas a pasar bastante bien, al igual que no te vas a perder los videos que están bastante épicos, chicos. Y bueno, espero que me sigan en mis redes sociales, que estarán en la descripción. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima, cuídense mucho.